El día de hoy les hablaré sobre el armadillo, un animal muy interesante, así que acompáñenme. El armadillo, donde vive en México. Conoce más sobre este animal y su distribución a lo largo del continente americano y del territorio mexicano. El armadillo es una especie de mamífero que tiene relación con los osos hormigueros y los osos perezosos. Se le llama de diferentes maneras dependiendo la zona en la que se encuentre. Por ejemplo, en Yucatán se le llama Elch y en la península se le llama Tutú. Su principal característica es que su cuerpo es una especie de armadura cubierta por anillos duros que van desde su cabeza hasta su espalda. Dependiendo del tipo de especie, estos pueden ser de 5 a 9 anillos. Su recubrimiento tiene cintas intercaladas entre piel y coraza. Esos anillos son de material óseo. Los armadillos son animales pequeños, miden 50 centímetros y pesan hasta 8 kilogramos. A pesar de que sus patas son cortas, son mamíferos ágiles y rápidos. Pueden llegar a saltar de 90 a 120 centímetros de altura. Tienen un color negro con partes blancas y beige. Sus patas delanteras tienen 4 uñas y las traseras 5. Se alimentan principalmente de insectos y larvas, además de raíces tuberosas, lombrices, caracoles, pequeños anfibios e incluso termitas y hormigas. ¿Dónde se encuentran? Es un animal de hábitos nocturnos, escurridizo y tímido, ya que se orienta por el olfato y por su agudo sentido de audición. Se les encuentra principalmente en zonas húmedas, habita en cuevas, huecos, pastizales, bosques tropicales y en una gran variedad de áreas secas, aunque se presenta más comúnmente en áreas húmedas. Nunca se le ve bajo la tierra, ya que no puede respirar debajo de esta. Durante el día permanece en su madriguera y por las noches se aventura en campo abierto para cazar insectos y larvas, especialmente hormigas, de los cuales se alimenta. Es un animal insectívoro, alimentándose principalmente de hormigas, termitas y otros pequeños invertebrados. ¿Dónde vive en el mundo y en México? Su distribución es muy amplia en el continente americano, ya que se pueden encontrar desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Argentina. En México se encuentra en Quintana Roo y en la península de Yucatán, sobre todo en la vertiente del Pacífico, en la planicie costera del Golfo, en la zona del eje neovolcánico y de ahí hacia los estados del sur sureste del país. Son animales muy apreciados por los europeos y asiáticos, porque solo se encuentran en el continente americano. El armadillo es un bello e inofensivo animal, al cual hay que proteger y respetar. Si te encuentras con uno de ellos, solo obsérvalo y disfruta de su rareza. Suele enroscarse cuando se siente en peligro, así que no lo molestes y déjalo ir. Él te lo agradecerá y la naturaleza también. Saludos y hasta pronto.